Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de Mente Psíquica. Bueno, voy a empezar anunciando que a partir de hoy vamos también a transmitir a través del programa diferentes mensajes. Vamos a tener invitados que escriben a través de conexiones. Vamos a escuchar también teorías de parapsicología. Por eso hemos decidido abrir los lunes. Podréis escucharnos de 9 a 10 de la noche y también tendréis a vuestra disposición el correo electrónico donde podréis realizar preguntas a nuestros invitados. Esta noche tengo el placer de hablar con una persona que a través de las conexiones, no vamos a definir en concreto qué tipo de conexión, porque él prefiere transmitir lo que es su teoría o sus capacidades de la manera que nos va a transmitir dentro de unos minutos. Es una persona que nos va a hablar de esta experiencia con estas conexiones y que de hecho nos ofrece la oportunidad de poder leer, digerir, sentir las conexiones tan bonitas de estas entidades a través de la escritura que él ha realizado. Escritura inducida para Medium que nos estáis escuchando. Bueno, lo podéis oír como escritura automática. Ahora nos va a explicar la diferencia porque también me ha parecido muy interesante a través de la conversación que hemos mantenido de modo personal. Y bueno, ya damos paso a nuestro invitado. Buenas noches, Paco. Paco Lozano. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros esta noche. Ceder tu tiempo, ceder tu conocimiento y bueno, y compartir sobre todo con los oyentes y con Mente Psíquica. Bueno, el agradecido soy yo también por prestarme vuestra atención. Sí, bueno, ya sabes que todo esto empieza. Me gusta poner un poquito en antecedente, ¿no? El por qué contactamos con diferentes invitados. En este caso, Paco contacta con nosotros para ofrecernos unas charlas muy interesantes que da de estas conexiones que vamos a hablar. Y a mí me resuena, me llega en la energía un mensaje que es: hay que hablar con él. Le escribimos para comentarle si quería estar con nosotros en el programa y bueno, hemos recibido una respuesta positiva. De hecho, aquí está con nosotros. Y bueno, voy a hacer una pequeña definición, descripción de lo que es el recorrido y cómo llega Paco a lo que es la transmisión de estos mensajes. A mí lo que más me llama la atención es cómo se define. Dice... se define a sí mismo como pagano y comenta que lo es desde poco después de recibir su primera comunión, experiencia con la que comenzó a plantearse serias dudas sobre ciertos dogmas y preceptos católicos. Estas inquietudes le llevaron en su adolescencia a aproximarse a doctrinas protestantes que tampoco acabaron de arraigar en él. Su búsqueda interior le ha llevado con los años al convencimiento de que no necesitamos intermediarios para relacionarnos con Dios, Paco. Bueno, cuéntame esta experiencia, porque además es algo que me resuena muchísimo, puesto que intentamos que transmitir a través de vuestra voz que no es necesario una imagen, una religión para encontrarse a sí mismo o sentir a Dios. Pues es muy sencillo. Está claro, para mí está claro, que somos parte de Dios. Un texto que ha salido de mi mano decía en cuanto al hombre que está formado por tres partes, ¿no? Un cuerpo que porta el alma y un alma que porta el espíritu. De más sólido a más tenue, cuerpo, alma, espíritu, la Trinidad Santa. Está claro que somos parte de Dios, que llevamos una parte de Él, que es nuestro yo eterno, ese yo que ama tu yo eterno, vuestro yo eterno, que no sabe hacer otra cosa que amar, y que está ahí agazapado, que está agazapado porque tiene que ceder el protagonismo
a las otras dos partes, sobre todo a la carne, a la materia, que viene aquí para crecer, para experimentar y crecer en amor. No sé, me pierdo un poco, empiezo a divagar. Esa parte que estás transmitiendo, podríamos relacionarla, Paco, cuando leemos que cuando tú das una charla, siempre comienzas, dejando claro que el libro no tiene una connotación religiosa, el libro del que vamos a hablar ahora, dentro de unos minutos, sino espirituales y metafísicas. Podemos coger el concepto que estás explicando como un concepto el cual el oyente puede dejar ese pensamiento a un lado de que la espiritualidad viene cogida de la mano de una religión, porque sabes que ancestralmente, esto es un concepto muy ancestral, cuando hablamos de espiritualidad e incluso en los programas, vemos que la gente siempre está esperando hablar de una religión en concreto. Metafísica, concepto espiritual con metafísica. ¿Me podrías desarrollar un poquito esta unión de conceptos? A ver, religión, ahora mismo no lo sé, pero supongo que tendrá más de una acepción. Aparte de ese conjunto de dogmas asociados o que dimanan de un grupo de personas con una creencia común, pues eso, llamemos la Iglesia Católica y otras tantas, ¿no? Nombro la más católica porque es la más próxima a nosotros, sí, y a nuestra formación. Eso por es. Generación es lo que nos ha llegado, ¿no? Ya en, sí, el colegio. Eso es religión, eso es un grupo religioso. Con independencia de eso, yo creo que el ser humano es un ser religioso. Y cuando digo que es un ser religioso, es que tiene ese vínculo con Dios. Hablo de religión en este momento y quiero hablar del mundo espiritual. Bien. O sea, si el hombre primitivo veía dioses en un árbol o veía dioses en una tormenta, no estaba más que dejando, estaba conectando con ese yo eterno que llevaba adentro. Eso también es religión. O sea, estoy convencido de que todos somos religiosos de alguna manera, lo cual no nos vincula a ninguna secta o a ninguna gran organización de culto. Eso es, sí. Pienso exactamente igual que tú, Paco. Voy a decir la palabra autor, aunque nos vas a explicar que no es una palabra correcta, pero sí que vamos a hablar esta noche de Conversaciones con el Ángel, autor del libro de Conversaciones con el Ángel, pero me gustaría también que explicaras a los oyentes que realmente no te consideras autor del libro. ¿Por qué el no considerarse autor si tú eres el que has escrito, no? ¿O me puedes corregir ahí? Pues sí, te voy a corregir, con mucho gusto. No me considero autor porque yo no he creado el mensaje que aparece en esas páginas. No parte de mí el mensaje. Alguien ha utilizado mi mano, están identificados mis interlocutores y son ellos los que han plasmado en el papel a través de mi mano todo el texto. Por eso no me considero autor. O sea, yo sé que es muy complicado ahora buscar una palabra que se ajuste a esa situación. Quizá la que más se aproxime sea canal. Canal, sí, sí, sí. Autores serían las entidades, energías, vamos a colocar estos nombres que parece que describen más o que llegan más, que son las entidades, energías que te hablan, ¿no? O escriben, no, te hablan, no, porque vemos en la carátula, los oyentes estarán viendo lo que es la carátula del libro, vemos una mano con una pluma y otra mano que se sitúa encima, que es la guía, la mano guía, entiendo que es una mano guía, lo que nosotros en mediunidad ancestralmente se llama esa escritura automática que tú le nombras y sientes decir escritura inducida.
Sí, porque es que realmente yo no veo un mecanismo de automatismo, ¿no? No lo entiendo así, no veo eso. Escribe mi mano, pero mi mano es manipulada por el interlocutor de turno y realmente no soy yo quien vacía texto en la hoja. O sea, mi mano se mueve y se mueve sin poner yo voluntad en ello. Sí, claro que no hay un motor. Sí, es que cuando hablábamos anteriormente, antes de empezar el programa, claro, es que tenía todo sentido. Y yo nunca me había cuestionado lo que es analizar la frase, las palabras, escritura automática. Realmente sería una escritura inducida. Porque claro, alguien te está induciendo, esa energía te está induciendo. ¿De dónde nace, Paco, estas percepciones? ¿Cómo de repente un día empiezas a escribir? Porque tiene que haber un inicio en todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu vida o en qué momento puedes ver que empiezas a sentir esos mensajes y tienes esa necesidad de plasmarlo en un papel? Pues mira, antes de empezar con la escritura en sí, me pasan cosas, al principio, bueno, pasan de forma un poco desapercibida, aunque te chocan, no le hacen mucho caso. Pero mira, una mañana recuerdo, yo empezaba a trabajar a las 8 por ahí, tenía que estar ya todo el personal en el trabajo. Y a mí siempre me ha gustado ir muy temprano para preparar toda mi tarea, preparar mi agenda, organizarme la jornada. Entonces, sobre las 6:30 me gustaba ya empezar a estudiar qué me venía por delante. Total, que cogía el tren de cercanías a las 6 menos cuarto, por ahí. Y una mañana, todavía de noche, claro, a esa hora. Y una mañana el tren entra en esta estación en la donde yo vivo, entra después de una curva. Pasa la curva y enfila una recta que ya pasa por el andén. Y yo siempre he tenido el vicio, el defecto o el acierto de ir leyendo en el tren y antes de coger el tren. Y haciendo esa espera en plena lectura, pues noto un destello de luz que me viene por la izquierda, que es por donde entra el tren. Automáticamente considero que es el tren el que está entrando, cierro el libro, miro y no hay nada. A continuación miro el panel informativo y faltaban 4 minutos para la llegada del tren. Vuelvo a abrir el libro y me vuelve a pasar lo mismo. Claro, ya descarto que haya sido imaginación, o sea que está pasando algo, ¿no? Bueno, pues esto sucede durante varios días. Paralelo a esto, me van sucediendo cosas, las estaciones están muy vacías a esa hora, y pues puedo estar subiendo por la escalera mecánica y en la escalera opuesta, la que baja, pues con la visión periférica percibir que hay una persona que está bajando. Levanto la cabeza, miro francamente y no hay nadie en esa escalera. En la oficina también, a esas horas en las que estoy solo, veo entrar gente en la oficina de al lado y me levanto para avisar que todavía no es hora, que no pueden entrar y cuando llego pues no hay nadie. Todo esto me descoloca mucho y me lo hace pasar mal al principio. Porque, bueno, llego a pensar y a plantear a mi mujer que creo que necesito un neurólogo. Me están pasando cosas que no entiendo y algo funciona mal en mi cabeza. Llega una mañana, viviendo todas estas experiencias, llega una mañana en la que, sentado en mi mesa, pues siempre cojo un papel y un bolígrafo y empiezo a organizar mi trabajo. Y con la mano en espera, leyendo un boletín, pues noto que la mano se empieza a mover y a trazar unas líneas de banda a banda de la hoja. No pongo resistencia ni me asusto.
Y bueno, veo que se trazan palabras, palabras casi ilegibles, ¿no? Veo las palabras, de alguna forma sé que eso es una palabra. Y bueno, pues me quedo muy sorprendido. Sigo pensando que algo funciona mal en mi cabeza, que tengo algún problema neurológico o psiquiátrico o, en fin, la verdad es que lo paso mal al principio. Pero bueno, esa experiencia no la rechazo y la acepto cada mañana. Pues ocurre todas las mañanas a partir de ese momento. Y poco a poco la caligrafía va mejorando, ¿no? Y las palabras sueltas se van convirtiendo en frases. Y bueno, pues con la experiencia, con el paso de los días y con la llegada de otro libro maravilloso que llega a mis manos, pues esas sesiones de escritura se convierten en diálogos. Diálogos en los que formulo preguntas y recibo respuestas. Y unas respuestas que la verdad es que me elevan, me resuenan muchísimo y me parecen una maravilla, ¿no? Todavía me emociono. Y esas respuestas, ¿empiezas a identificarlas o se identifican, mejor dicho, con alguien en especial, alguien conocido, algún ser ancestral? Porque claro, este choque que estás comentando, de ver cómo de repente la mano se mueve y ver que hay mensajes y empezar a fluir, dejar fluir esta técnica. Entiendo que en algún momento preguntarías quién era o qué es lo que estaba sucediendo. ¿Lo preguntaste al aire? Más o menos. A ver, al principio llego a pensar que puede ser mi padre que ha fallecido en enero, el 10 de enero, que es curiosamente el día de mi cumpleaños. Hacía como mes y medio o 2 meses que había fallecido y yo pensaba que era él porque sin preguntar quién es, llega un momento que estoy escribiendo Francisco, a continuación Lozano, que es mi apellido. Pero la siguiente letra es la M. La M es de Muñoz, que era mi padre, Francisco Lozano Muñoz. Y no sentía que estuviera diciendo soy tu padre, soy. Pero aparece ese nombre y yo pues di por hecho de que podía ser él quien estaba intentando comunicarse de alguna forma Claro, conmigo. claro. Y puede que sí, al principio puede que sí, porque una de las primeras frases que llego a entender, que me resultan legibles, es: tienes un ángel contigo, habla con él. Pero a partir de ahí ya empiezo a hacer preguntas. ¿Qué ángel? ¿Quién es? Y me aparece un nombre, se escribe un nombre, Gatimael, que no me suena. No, es un nombre que no conozco, lo busco en internet, no encuentro nada sobre este nombre. Se lo comento a mi compañera, que está muy vinculada a un poquito al mundo de los mediums y de las terapias alternativas y demás. Ella al principio se convierte un poquito en mi guía con esta experiencia. Y ella también hace una búsqueda, consulta con otras personas y nada, la llegó, concluye que de ese nombre no hay nada publicado, no hay nada en internet. Ese nombre aparecerá más adelante. El caso es que a la mañana siguiente hay una corrección. Empieza diciendo: Gatimael no es Gabriel, habla con él. Gatimael aparecerá más adelante, como digo. Bueno, pues en principio mi interlocutor, primeramente identificado, se llama Gabriel. Ya ha pasado los meses con esta experiencia. Una mañana, la primera línea de escritura dice: los cuatro a tu servicio. Y me descoloca bastante porque no sé a qué se refieren los cuatro. Pregunto y entonces empiezan a aparecer nombres: Gabriel, te enseño la irradiación, Rafael. Te enseño tal cosa, Uriel, te enseño tal cosa, Miguel.
Claro, yo conocía los nombres de Gabriel, Rafael y Miguel, los conocía. Uriel no lo había conocido, no lo había escuchado nunca, no sabía. Mi compañera pues me da luz con este tema, pues es un arcángel, Uriel es un arcángel. Y bueno, pues esos son mis interlocutores habituales. Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel, que de los que he recibido cierto tipo de formación, ¿no? Me han preparado un poquito para recibir el mensaje final, que es la última parte del libro, a lo que realmente hay que darle difusión. Y bueno, son esos. ¿Se ha colado alguna vez algún otro ente poco amistoso, poco agradable, el que ha recibido insultos? Pero bueno, todo eso queda un poco a nivel anecdótico. Sí. Sí, vamos a dejarlo a nivel anecdótico porque no sé si ha sido una experiencia desagradable. Vamos a dejarla a un lado y no recordarla. Cuando empiezan a transmitirte estos mensajes, ¿sientes, o sea, tiene sentido para ti lo que dicen o luego tienes que investigar o hay un protocolo después para asimilar la información? Porque entiendo que además hay una letra que no estará clara. Yo, a ver, tengo una técnica de escritura, voy a coger ya esta palabra inducida. Y al principio tengo mucho garabato, ¿no? Hay que ir ahí luego cuadrando lo que son las frases porque se tuerce para un lado, para otro. ¿Puedes traducir todos los mensajes o necesitas un apoyo de alguien para ver qué es lo que querían transmitir realmente? A ver, la letra en poco tiempo se convierte en legible. Al principio cuesta mucho leerla. Bueno, ten en cuenta que durante el trazado de las palabras, pues la mano no se levanta del papel, ¿no? Claro. El bolígrafo no se separa del papel. Entonces, pues la T no tiene la barrita. La ñ no lleva su tilde. Las tildes de las vocales no aparecen, el punto de la I, el punto de la J, todo eso no hay signos de puntuación, no hay puntos ni comas ni nada de esto. Entonces, bueno, hasta que te habitúas, te puede resultar un poco complicado entender la caligrafía. El mensaje sí es más accesible, ¿no? Lo que pasa que si tropiezas un poco es porque necesitas darle dos vueltas a lo que se ha escrito. Pero no me ha supuesto mucho esfuerzo entender porque cuando empiezo ya con los diálogos, con las preguntas y respuestas, las preguntas se centraban principalmente en dudas que yo tenía sobre el otro libro que comentaba antes que llegó a mis manos, ¿no? Y se titula La respuesta del ángel. Ese libro ha sido muy importante, aunque ha sido complicado para mí entenderlo, pero con esta experiencia de la escritura he ido llegando a la comprensión de lo que leía. Sí, a ver, me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? De leer algo en respuesta del ángel y atrancarme ahí porque no entiendo, porque es un lenguaje que en determinados. En determinadas ocasiones puede ser cabalístico, tiene muchas imágenes. Yo me puedo haber acostado con la tarea que quiere decir esto, de qué va esto, de qué hablan aquí, y no he tenido más que dormir con esa tarea en mente. Ha sido abrir los ojos y ya tenía una respuesta que me ha resultado, o sea, indudablemente esa era la respuesta que yo necesitaba para entender el texto. Y cuando eso no ha ocurrido, pues no he tenido más que preguntarlo en las sesiones de escritura y he recibido la respuesta a continuación. Y bueno, pues todo ha sido muy clarificador. Por eso, esa parte en la que aparecen los diálogos en el libro la llamo epifanía e instrucción, porque han sido eso. Han sido como ir a la escuela para emprender a interpretar algunas cosas. Paco, No sé si te contesto. sí, perfectamente y además estás transmitiendo muy bien. Paco, ¿por qué contactar contigo? O bueno, contigo como si hubiera contactado con otra persona. El fin de la pregunta. ¿Por qué sientes que quieren contactar
y enviar estos mensajes a este mundo que está viviendo pues ahora mismo en un sistema de cambios, ¿no? Con tantas negatividades, poca empatización. Hay grupos, ¿no? Siempre hay que destacar que hay micromundos. Yo siempre digo, en este mundo hay micromundos de personas que vibran de diferente manera, todos necesarios. Pero ¿por qué contactar con nosotros? ¿Por qué transmitir y ayudarnos? Cuando considero que a veces el crecimiento personal tiene que ser por nosotros mismos. ¿Por qué sientes que esto ha ocurrido? A ver, hablamos de crecimiento personal y eso ahora mismo me produce un poco de choque. Crecimiento personal tiene un matiz ahí de individualismo, ¿no? Uh-huh. Yo me tengo que preocupar de crecer y tal. Y resulta que el mensaje, o parte del mensaje que recibo es que por nosotros mismos, en solitario, no somos nada. Uh-huh. No crecemos. Es imposible. Nuestro objetivo es conectarnos con los que nos rodean y tirar unos de otros hacia el crecimiento. Solo así vamos a crecer. ¿Por qué contactan conmigo? No lo sé, no sé. Porque en parte del texto dice: Dios te ha nombrado, bendito sea, patatín, patatán. A ver, no sé por qué yo, no lo sé, no lo he preguntado, tampoco lo voy a preguntar. Hay una frase muy cortita que es clave y que os invito a todos a pronunciar. Es: yo acepto. Yo acepto, te vincula con la energía y creas un compromiso, no un compromiso que me ata, que me ahoga. Es un compromiso de crecimiento. Yo acepto. Cuando me empieza a pasar esto, me invitan a pronunciarlo y no lo dudo, lo pronuncio. Sé que esto le ha ocurrido a más gente porque me lo dan a entender. Somos muchos. Pues unos tendrán más facilidades o más determinación para hacerse escuchar o para difundir. Otros tendrán menos. Lo que está claro es que entre todos tenemos que llegar al final. Y el final es el crecimiento espiritual. O sea, nacemos para crecer espiritualmente, crecer en amor. Las almas más jóvenes vienen cargadas de egoísmo y la evolución es desprenderse del egoísmo poco a poco, experimentar esta vida terrenal y crecer hacia el amor. Ese es nuestro propósito de vida. Y eso, si yo ahora mismo me convierto en un ermitaño, o me voy a un convento de clausura y me dedico a mí mismo nada más, eso no me ayuda a crecer. Me tengo que conectar con los demás y darme a los demás. La palabra darme aparece mucho en el libro, date, date. Arde. Sí, ¿no? Es sí. Otra palabra que se repite, arde. Arde es compasión en tu entrega. No hace mucho hice un curso, bueno, hace ya un año, un curso de desarrollo personal, en el que ya había empezado con estas experiencias, ya tenía estas experiencias bastante vividas, y me chocó que en una de las clases decía uno de los formadores, decía: no tenemos por qué cargar con la mochila de nadie. Planteaba eso como un acto de candidez, ¿no? Sin embargo, el mensaje del libro es que cargue con todo lo que pueda. Y que al final de este camino de carne, ahora, de tráfico, de luces artificiales, de internet, al final de este camino que estamos recorriendo ahora, lo único que nos va a pesar es todo lo que podíamos haber hecho por los que nos rodean y no hemos hecho. Yo acepto. Estabas diciéndolo y yo me he sonreído. Y te explico por qué. Es una frase que,
que yo intento también pues compartir en la familia, entre amigos. Porque sí que es cierto que además las personas que trabajamos, bueno, que tenemos a lo mejor un trabajo paralelo con las terapias complementarias, sí que nos ponemos encima de lo que son nuestros argumentos y diciendo, es que os tenéis que aceptar a vosotros mismos, ¿no? Sí que nos hemos olvidado, gracias por contarme, transmitir lo que me estás transmitiendo, porque acabo de darme cuenta de lo que llevo buscando hace unos días, ¿no? Una corrección en lo que son mis formaciones paralelas, porque creemos que hay una bajada de autoestima muy grande de la gente y estamos dejando a un lado, como tú bien dices, esa convivencia entre personas y demás. Tenemos que encontrar ese punto medio, ¿verdad, Paco? El decir, yo tengo que cultivar, Tenemos ¿sí? que imprimir otro sentido a nuestra mirada, mirar de otra forma, Sí. meter conciencia en la mirada Sí. y sobre todo conectarnos con la persona que tenemos al lado o Eso las es. personas que tenemos al lado y incluso practicar, buscar vocabulario, el vocabulario correcto, ¿no? La palabra precisa que necesitamos para transmitir lo que nos sale del corazón. A ver, necesitamos conectar con la gente que nos rodea Necesitamos, sí. y olvidar la palabra pena, qué pena No, lo que le ha claro. pasado, qué pena, Eso y es. abrazar la palabra compasión. Eso es, eso Si es. digo pena, me estoy poniendo por encima de mi Claro, hermano. claro. Y estoy Y si cargando a la digo persona, compasión, claro. estoy poniendo mi corazón a la altura de su corazón. Eso es. Estoy sintiendo con él su dolor. Le podré ayudar o no le podré ayudar, pero estamos conectando, nuestra energía se conecta de otra forma. Por eso digo que es importante manejar la palabra de otra forma, entrenar nuestro vocabulario. Si conociéramos el poder de la palabra, pues nos quedaríamos palmados, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Y parte de esto que hablo de la palabra está en el libro también. O sea, no es un aprendizaje mío paralelo. Es uno de los mensajes que El te transmite. valor de la palabra, el poder de la palabra, ¿no? Dice, cuando habláis, se refiere al ser humano, lógicamente, la palabra es sacramento, dice. Cuando habláis provocáis una reacción en cadena. Si la palabra es verdad, construye. Si la palabra carga mentira, carga falsedad, estás creando esclavitud. Estás construyendo sobre cimientos endebles, no sólidos, ¿no? Joder, eso es muy importante. No sé, tenemos. A ver, al final esta conexión y otras conexiones que no han sido conmigo, yo creo que lo que pretenden es que entremos en otro nivel de conciencia. Sí. Y creo que está ocurriendo. Creo que el mundo o parte del mundo está entrando en otro nivel de conciencia y que es a eso a lo que llama nueva era. El título de la tercera parte del libro es Testimonio de la Nueva Era. Y en alguna frase dice, la nueva era comienza en vuestros corazones. Pues creo que esa nueva era es el cambio de conciencia al que nos están llevando. Qué bien, porque además, bueno, es que yo me emociono. Bien, Paco, yo también me emociono, porque siento, te he comentado anteriormente, que yo escucho y siento. Y es que además lo identifico, ¿no? Lo llevo a mi recorrido a nivel personal en el sentido de que voy viendo, voy despertando, voy hablando con vosotros, con los invitados que curiosamente aparecen, ¿no? De repente y decimos, ah, pues me resuena que participe en mente psíquica. Y me doy cuenta que esa individualidad, como tú estás comentando, si la expandimos, o sea, si convivimos, seguramente esa autoestima, es un análisis mío personal, ¿eh? Esa autoestima subiría, porque claro, tendríamos un apoyo. Es lo que comentabas anteriormente. A lo mejor yo no puedo ayudar de forma física a alguien porque no tengo esas herramientas,
pero al escuchar ya estoy dando un apoyo porque esa persona puede transmitir, entonces yo empatizo lo que está sucediendo y puedo acompañarlo en el camino, con una conversación, con un trabajo en común. Creo que puede haber varios puntos y es muy importante porque, claro, el mismo sistema, ¿no? Bueno, no, el mismo sistema no. Nosotros nos hemos guiado por mensajes del sistema en vez de guiarnos por mensajes espirituales. ¿Qué sucede? Desde mi punto de vista, hay un rechazo a los mensajes espirituales porque siempre, siempre hemos escuchado, tanto en escuela o a papá o a mamá o abuelos, que va sujeto a religiones. Las religiones tienen unos dogmas, es decir, te obligan, en cierto modo, a llevar un protocolo y, claro, el ser humano también tiene esa parte de rebeldía que, bueno, que está sujeta a también querer evolucionar, ¿no? A tener una decisión propia. Claro, esto, por lo que estoy entendiendo, lo que me está llegando, ha entrado en ese bucle que es tan sencillo de salir. Hace un tiempo te diría, Paco, mira, esto está acabado, ¿no? Esa parte del sistema que sales, ves que la gente parecen zombies. Pero claro, me estoy dando cuenta que las personas que estáis transmitiendo estos mensajes, claro, nos hacéis pensar. Y eso es súper importante, pensar. Es como despertar. Despertar y decir, oye, adelante, voy a salir, voy a personas que trabajan en terapias complementarias, voy a empezar a hacer más talleres grupales de empatización, convivencia y demás. Yo voy a introducirme en este campo vibratorio para también sentirlo, ¿no? Para ver qué bonito es poder hacer este mundo de... Bueno, hacer... sentir este mundo tal y como es, porque creo que es todo más sencillo de lo que realmente lo pintamos, decimos o creamos. También comentar, bueno, pues que en la portada del libro, lo que he comentado anteriormente, de la manita con la pluma y otra mano, que induce a esta escritura, es un dibujo que tú has realizado, porque te lo he preguntado antes del programa. Este dibujo también... ¿te llega a través de una inspiración, algún tipo de imagen que tú conectas o también es un dibujo que te guían a través del movimiento? El dibujo no nace para este libro. El dibujo se crea para otro libro en el que participo. Es un libro de coautores, somos 10 personas que participamos con un relato breve. Un libro muy modesto que autoeditamos con nuestro dinero y que era parte del final de ese curso precisamente que mencionaba antes, ¿no? De desarrollo personal. O sea, nos fijamos como trabajo de programa, pues sacar eso. Y yo, mi participación en ese libro era una anticipación de este otro, de mi experiencia con la escritura inducida. Y bueno, pues cuando empezamos a aportar nuestra participación para el libro, pues alguien dijo, estaría bien que hubiera ilustraciones, algún tipo de ilustraciones, empezar cada capítulo. Y yo me ofrecí porque me gusta dibujar de vez en cuando, no siempre me apetece. Me apetece menos de lo que quizá estaría bien, ¿no? Y me ofrecí hacerlo. Y entonces, pues dándole vueltas, a mí otra de las cosas que me maravillan son las manos, ¿no? Con las manos se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces pensé que estaría bien empezar cada capítulo con un dibujo de unas manos. Y unas manos que hablaran o de la persona que había escrito el texto siguiente o del texto en sí. Y entonces pues fui diseñando una serie de composiciones. Todo eran manos. Unas con unos atributos, otras con otros, con un gesto determinado. Y bueno, para mi capítulo pues se me ocurrió eso porque explicaba qué es lo que me estaba pasando, cómo había surgido ese texto que venía a continuación. Y bueno, pues la persona que me estuvo conduciendo hasta la edición del libro, pues me pedía una ilustración de portada. Yo quería que fuera una portada mucho más escueta, ¿no? Solo el título.
Pero bueno, accedí y regalé ese dibujo. Es una Así fue imagen, como aparece ahí. es una imagen muy directa. Quien vea esta imagen, los oyentes que pueden disfrutar de la imagen, es muy directa. Dos manos, una que guía a la otra, una pluma y con esta terminación, ¿no? Con la plumita, que también podríamos identificar porque como hablamos siempre de ángeles y vemos plumas, ¿no? Por las imágenes Sí, que conocemos. tenía esa intención, la pluma era un poco vincular Claro. el origen del texto, ¿no? Por eso que simplemente a través de la imagen ya llega, ¿no? Ya llega el origen del texto. Bien, Paco, cuando nos envías tu presentación para que te conozcamos, hablas de unas cartas, hablas también de conexiones, bueno, yo le voy a colocar este nombre con tu permiso, conexiones a través de cartas. ¿Nos puedes explicar y nos puedes compartir con nosotros alguna experiencia? Sí, bueno, lo llamamos cartas, pero no es más que otra sesión de escritura. Lo que pasa es que ahí el interlocutor o interlocutora no es ninguno de estos cuatro habituales. En tres ocasiones, bueno, pues se identifica a otra persona. En alguna ocasión, mi interlocutor habitual la presenta, o sea, se dirige a ti o toma tu mano, Cristina, por ejemplo, era una de ellas. Y a continuación, pues ya el texto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y en dos de las ocasiones, yo lo llamo carta porque es que realmente es una carta dirigida a alguien que ha dejado aquí en esta vida, ¿no? Carnal. En los dos casos, a los que me refiero es a la madre, ¿no? Y la primera ocasión, la primera carta es una que empieza, es posible que me emocione, pero siempre, siempre que lo digo, por lo menos, cuando menos se me llenan los ojos de lágrimas. La primera frase es, mamá, todo el amor que me has dado está guardado para ti. Con el tiempo supe que es una niña que había sufrido una parálisis cerebral. Murió con 14, 15, 16 años, no lo sé. La madre le dedicó su vida entera. Bueno, fue una experiencia muy dura. La madre, en ese momento en el que surge la carta, lo está pasando mal. Ya hacía más de un año que había fallecido la niña. Y bueno, el mensaje para sus hermanos, el mensaje para ella, está en el libro. Y a ver, es que me cuesta hablar de esto, porque fue una experiencia. Yo no conocía a esa mujer. Resultó que era una compañera de mi esposa, de trabajo. Madre mía. Un día la nombra en casa. Y me intereso por ese nombre y resulta que sí, que tenía una hija que se llamaba Irene. Y pues nada, meto el papel en un sobre y le digo, dale esto. Dudé mucho, a ver, que piensas que una persona que está en pleno duelo por una pérdida, pues lo está pasando mal, puede estar en depresión. Y una interrupción, una irrupción de una experiencia de estas, pues nunca sé si va a hacer más daño que bien, ¿no? Se lo acabé dando, metiendo en un sobre, dale esto a María del Mar. Y bueno, pues cuando nos vimos, pues todo el agradecimiento que había llegado en el momento que más lo necesitaba. Y bueno, ahí quedó eso. Y la otra experiencia, pues, fue una jovencita que se suicidó aquí en Madrid. Y pues pedía perdón a su madre. También está en el libro. La tercera no, pero no era nada de esto. La tercera era, pues, un alma de estas que no se acaba de ir, que no acaba de
de enfocar ese camino que tenemos después de desencarnar, ¿no? Y entonces, pues una de sus hijas me pidió ayuda y bueno, pues lo intenté y sí, surgió él. Y bueno, es otra experiencia distinta. Fue muy cortita, no tiene la intensidad que las otras dos. Con Cristina, la chica que se suicidó, pues cuando termina la carta, vuelve mi interlocutor y dice, entrega este mensaje bueno, pues dice el nombre de la madre. Tampoco la conocía, no sabía quién era. Y una mañana mi compañera de oficina vienen a visitarla y le hablan, pronuncian ese nombre. Y pues cuando surge, pues le pregunto, oye, ¿quién es esta mujer? Fulanita. Pues trabaja aquí en este edificio, 2 plantas más abajo. Y pues le pasa esto, le pasó esto, me habla del suicidio de la hija. Yo no le di detalles a mi compañera en principio. O sí, puede que sí. No recuerdo este detalle. Quizá lo he dicho mal. Y bueno, pues entonces mi determinación es cumplir el encargo. Pues te puedes imaginar el dolor de estómago que llevaba cuando estaba bajando a la segunda planta. Y ese miedo, ¿no? Porque es miedo, voy a hacer daño. Es que es posible que haga daño a una persona, ¿no? Bueno, fue una experiencia en cierto modo traumática porque no aceptó muy bien pero me quedé muy tranquilo, me quedé muy bien. Me acompañó mi Luisa, la mujer que trabaja en mi oficina, porque la conocía, me introdujo ella. Esta mujer no es que arremetiera contra mí, lo que pasa es que su reacción, bueno, decidió no perdonar. Y bueno, se va uno con cierto sabor amargo de ese rato, pero con la tranquilidad de haber cumplido el encargo, ¿no? Volvió a aparecer texto de Cristina en más ocasiones y bueno, parece ser que hubo cierto cambio en la madre, en esa persona, hacia el perdón, ¿no? No he vuelto a saber ya nada más, ya no trabajo allí, ya no he roto ese vínculo de alguna forma. ¿Cómo cambia tu vida? Porque te estoy escuchando y yo que realizo otro tipo de técnicas para conectar, he vivido experiencias muy parecidas a las tuyas. El ver que tienes que dar mensajes que, claro, te pones en situación y tienes esa manera de digerir lo que es la emoción y decir, claro, es que si yo fuera la mamá de este niño que ha fallecido, claro, me puedes sentar bien en el sentido de que puedo tener esa conexión directa o puedes revolverme. Entonces, para mí sí que cambió. Empecé a valorar esa parte que también dices de personas, bueno, pues que tienes un mensaje, se lo proporcionas y bueno, pues se ofenden, ¿no? Se ofenden y bueno, lo entiendes perfectamente. Pero como que asimilas que de esos mensajes te llegan y que estás en cierto modo, porque la palabra que voy a decir parece muy fuerte, pero obligado a transmitir, pero obligado también por un beneficio personal, porque como tú has descrito, te sientes bien, luego te sientes como que has hecho lo que tenías que hacer. ¿Cómo ha cambiado tu Sí, vida con todo este totalmente. camino? Porque entiendo que para ti también habrá sido un cambio muy radical de estar llevando una vida normal, entre comillas, ¿no? Es decir, ir a trabajar, estar en casa, tener una familia, a compartir tu vida con estas conexiones, con estas experiencias. ¿Cómo ha cambiado, Paco? Pues mira, si miro para atrás, pues hablamos de primeros de 2018. Acabamos de cumplir 2 años de experiencia, acabo de cumplir 2 años de experiencia con esto. Y no sé, es que no me lo he planteado. Miro para atrás en el tiempo y sí hay un cambio. Pero me da la impresión de que yo sigo siendo un poco el mismo. Sí estoy creciendo, estoy cambiando el carácter, estoy, no sé, pues
Si antes contestaba enseguida algo como reacción, pues ahora me gusta darle dos vueltas antes de abrir la boca. Sí me ha cambiado. A mí todo esto me ha cambiado, lógicamente. Y me resulta muy chocante porque antes te comentaba, ¿no? Todo el mundo de la mediunidad y de las terapias alternativas, pues no iba conmigo, ¿no? Y yo me acercaba, o se me acercaba gente, personas que tuvieran vínculo con esto y me producía cierto rechazo. O sea, no rechazo, ¿no? Sino que... Sí, por lo que te habían vendido. Claro, sí, yo te entiendo el Sí, puede rechazo que tienes, ser, claro. sí, puede ser. Es que el médium es el que sale ahora en un congreso con un micrófono diciéndole a la gente que va a verle y le pagan además decir pues que tu padre ha fallecido, tu madre dice qué tal estás. A ver, es un espectáculo, vamos a ser sinceros, entiendo tu palabra de rechazo. Te lo explicaba anteriormente, hemos estado hablando. Y yo te decía, Paco, tú eres médium, pero no la palabra que... A ver, yo te entiendo. Lo que no quieres es poner, definirte con una palabra, te entiendo. Pero lo que es una descripción para identificar estas sensaciones, hay una capacidad mediúnica, bueno, pues que viene a través de un desarrollo cerebral muy grande, personas con la glándula pineal muy activada, etcétera, etcétera. Pero claro, si yo te entiendo, yo cuando hablo con la gente y me ve que soy tan sencilla, dicen, claro, es que tienen la impresión de ese médium que te va diciendo con la bola de cristal que quién ha fallecido, esos espectáculos que estamos hartos de ver. Por eso entiendo esa palabra, ¿eh? Tú me estás diciendo rechazo, la estás corrigiendo, pero yo te invito a que la sigas diciendo, porque es normal que no te identifiques con ese perfil que han creado un personaje, evidentemente. Pues eso, ahora vivo eso, antes me producía rechazo y ahora vivo, no es que vivo de eso, es parte De tu de vida, mi día a día claro. y bueno, pues no sabría decirte hasta qué punto me ha cambiado, sí noto cambio en mí como persona, pero no me he parado tampoco a analizar en Claro, profundidad es que te he hecho cómo me ha analizar. cambiado, ¿no? He sido aquí, te he hecho analizar. He sido la pregunta, porque, a ver, yo cuando hablo con personas con estas experiencias, coincidimos en una misma palabra, tranquilidad. A mí me ha aportado mucha tranquilidad a mi vida. Sí, eso sí, y paz, Paz, paz. eso es, Y lo iba a decir ahora mismo. es Sí, una sí, palabra sí. más densa, ¿no? Sí, De eso contenido, es, eso es. pero Eso está más es. próximo a la paz que a la Sí, que tranquilidad, la sobre todo tranquilidad. Eso cuando es. vas cumpliendo Eso metas, es. ¿no? Vamos a llamarlo metas, Sí, 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 metas, sí. metas volantes, Sí, sí, sí. tareas concretas, ¿no? Sí, alcanzas paz. Sí, paz. Sí, porque esa tranquilidad, claro, tranquilidad es que, bueno, pues que más o menos tú estés conforme con lo que estás viviendo, ¿no? Que lo tengas todo controlado a tu manera o que vaya fluyendo. Pero la paz es otra sensación, sí. En descripción, Sí. sí, Es que es cuando paz. entras en paz no tiene importancia Claro, lo que estás preparando, o eso sea, es. empiezas a vivir de otra forma las expectativas, incluso anularlas en muchos casos, ¿no? No voy a decir anularlas porque, a ver, vivimos con expectativas, ¿no? Aunque lo ideal sería prescindir de ellas, pero vivimos con expectativas, ¿no? Sin embargo, cuando entras en paz, las expectativas decrecen bastante, o sea, cada vez tienes menos expectativas y vives el día y afrontas lo que ocurre hoy y no piensas en qué va a ser mañana, ¿no? Y eso también te da paz. Sí, cierto, cierto. Además es la palabra, va a ser la palabra ahora que pongamos en nuestros labios cuando yo pregunte a los invitados, ¿y cómo te ha cambiado la vida, no? Llegar a ese punto de valorar también, de decir, jolines, pues es verdad, que es que ahora tengo más paz, siento esa tranquilidad, me tomo las cosas, las asimilo de diferente manera. Ya no hay esos estados de ira que nos provoca pues muchas cositas que vemos o Sí, ese incluso es uno de mis cambios. frustraciones. Ah, pues Yo muy bien, sí muy he bien. tenido brotes de ira, he tenido brotes de ira, Muy bien. pues viviendo en el trabajo, en Madrid, que todo el Jope. mundo corre y no sabe por qué Madre mía. corre. Y bueno, pues yo al principio eso me chocaba cuando llegué aquí a Madrid, pero de buenas a primeras un día me siento en casa y digo, madre mía, si estoy haciendo lo mismo que me producía rechazo al principio, ¿no? Y pues yo vivía con brotes de ira.
Y ahora los controlo bastante. Los controlo bastante. No soy Claro. perfecto. Estoy creciendo también. Claro, somos seres humanos. Pero estamos trabajando en ello, como decía el otro, ¿no? Claro. Muy bien, Paco. Veo que tienes un blog donde escribes también las conexiones, escribes sobre puntos de vista. ¿Me puedes explicar el desarrollo de este blog que además voy a proporcionar a todos los oyentes, Por mayormente favor. para invitar, ¿no? A que, bueno, pues puedan percibir, recibir esa información que escribes y además para mí muy importante poder contactar a través de este blog contigo. Yo la Encantadísimo. primera, además, bueno, yo luego hablaré contigo, o sea que además de ver el blog, para adquirir conversaciones con el ángel. Es lo que hablaba Paco anteriormente. Él me transmitía que el fin no es tener una venta de un libro, pues para poder lucrarte en el sentido, pues de vivir, ¿no? De una venta de un libro, que bueno, pues es totalmente lícito, pero no es el caso. Totalmente. El caso es poder transmitir esta información. Siento que si estás escuchando este programa, todos los oyentes, hablo ya de una manera directa, es porque vamos a obtener esa información a través de estas conexiones. Y hablamos de este blog. ¿Qué me cuentas un poquito? ¿Por qué abres un blog? ¿Cuál es tu intención a través del blog? El blog lo crea un amigo mío que conocí también en ese curso de desarrollo personal, nos hicimos amigos, supo de mi experiencia y se interesó mucho desde el primer momento. Y bueno, el blog surge porque es otra herramienta de difusión, y más considerando que el libro se cierra en un momento, se pasa a imprenta, pero la experiencia continúa. Las conexiones de escritura no son tan frecuentes como antes, pero siguen ocurriendo. Y bueno, pues sigue habiendo mensajes a los que dar difusión. Y el blog es una herramienta para esto bastante buena, me parece. Lo que pasa es que no domino mucho eso porque, ya digo, el blog lo hizo este amigo y Pablo, y que es el prologuista del libro también. Y yo no me muevo muy bien con eso. Yo ahora sí estoy metiendo textos ahí, he aprendido a hacerlo, pero soy un poco pato en el mundo de la informática, ¿no? Y de la ofimática y demás. Bueno, es Pues eso la es el blog, final. una herramienta más de difusión. Eso es. Y de difusión y de conexión, porque al final, en la parte de abajo, hay una herramienta para contactar conmigo a través del correo electrónico. Y estaré encantadísimo de contestar a quien quiera preguntar algo. Bien, yo sí voy a, con tu permiso, voy a decir la dirección del blog. Además lo van a ver, lo están viendo ahora también escrito en el cartel que están viendo en la imagen. Es conversación con el arcángel.blogspot.com. No obstante, bueno, si os fijáis, todos los que estáis oyendo, escuchando este programa, lo vais a ver escrito y sabéis que tenéis nuestro correo electrónico donde podéis preguntar un contacto directo de Paco para poder compartir opinión, que os indique pues dónde se puede adquirir este maravilloso libro. También que, bueno, pues si queréis interactuar, intercambiar opinión, si realizáis tipos de conexiones. Paco, tenemos mucho todavía de qué hablar. Creo que tienes que transmitirnos muchos mensajes, pero si te parece, esta noche ya vamos a dejar el programa aquí en todas estas explicaciones y en estas conexiones. Te agradezco desde el corazón. Ya te dije anteriormente que yo siento cuando hablo con la gente, siento. Para mí no es hablar por hablar, sino lo vivo. Te agradezco tu tiempo. Principalmente porque hoy en día todos estamos pues con nuestra vida personal y has cedido mucho tiempo para estar con mente psíquica. Te agradezco que nos hayas hecho pensar y a mí personalmente recoger esta información y llevarla a datos que voy viviendo
y que he ido como escribiendo en mi mente a medida que ibas describiendo y sintiendo a la par, ¿no? Y te agradezco que, bueno, pues que más de una vez estés con nosotros de invitado en nuestro programa de Mente Psíquica. Tenemos que conocernos personalmente, también va a llegar el momento. Y bueno, a través de lo que es el equipo de Mente Psíquica, deseamos que podamos ver este libro entre nuestras manos para poder asimilar y entender todo lo que nos quiere decir el campo espiritual a través de tu escritura. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros porque también me habéis cedido vuestro tiempo. Hemos compartido un tiempo muy bonito y espero haber llegado a muchos, y no por vanidad, sino por tarea cumplida. Seguro que sí, seguro que sí. Y de hecho, más adelante, bueno, pues como vamos a abrir un chat, tendremos oportunidad de hacer directos, Paco. Si, bueno, pues si te resuena y puedes compartir en directo, también nos ayuda a que la gente interactúe por este chat, ¿no? Nosotros vamos leyendo preguntas y puede ser interesante que podamos hacer, pues, una charla, pero a través de esta tecnología que nos facilita ahora lo que es transmitir. Me resiste, pero bueno, vamos a poner todo lo que haga falta. Eso es, eso es. Paco, hablamos en breve. Muchas gracias. Un abrazo, muy grande. Un abrazo. Bien, bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de todos los invitados que se van presentando en nuestra vida? Invitados al programa, evidentemente, pero que luego nos estamos dando cuenta que son personas, para mí, altamente necesarias. Nos enseñan a través de esas conexiones, porque como ellos bien dicen, y de esa manera tan humilde, nos enseñan que son mensajes de la energía, del campo espiritual. Nos enseñan que muchas veces tenemos términos en nuestra mente, vamos a decir, equivocados, ¿no? Porque nos volvemos también muy egoístas por no compartir. Hay mucha rivalidad. Vamos a entender que cada uno somos diferentes y que médium psíquicos son necesarios. Y sobre todo que es necesario que vosotros, como seres humanos, desarrolléis vuestra intuición, vuestras capacidades, que penséis, que pensemos. Que pensemos y lleguemos a ese punto de agradecer que estamos viviendo ahora mismo en un plano que sí, estamos de acuerdo, tiene diferentes pruebas y a veces parece que es duro, pero si nos sentamos a analizar esa dureza, es un gran aprendizaje. Entiendo cuando yo transmito esto que hay muchas personas que bueno, pues que han tenido pérdidas de familiares, que ha sido muy duro, y aquí hay que asimilar que el ser humano no recepciona qué aprendizaje ha tenido con este impacto. Pero los mensajes de Paco nos pueden dar un empujón a ver más allá, ¿no? A intentar colocar nuestra mente, no buscar un porqué a todo, sino sentir, sentir. Conversaciones con el ángel, que él no es el autor, sino los seres espirituales, él es el que cede esta mano terrenal. Estoy segura que nos va a llegar de una manera que vamos a entender esos mensajes que nos quieren dar a través, bueno, pues en este caso de Paco, una gran persona y, bueno, sobre todo humilde, ¿no? Ya habéis oído su punto de vista y eso se agradece muchísimo que haya medium, aunque luego él diga que no es una palabra que lo identifica, para mí es una persona con una gran mediunidad, medium que han nacido, o sea, personas que han nacido para transmitir y para ayudarnos en la evolución grupal. Vamos a hablar de evolución grupal. Gracias a todos por estar escuchando el programa. Tenemos muchas novedades que estamos seguros que os van a complacer. También realizaremos directos, como he dicho anteriormente, para que podáis interactuar. Os recuerdo que estamos a vuestra disposición en el correo electrónico
de mente psíquica, y nos escuchamos en un próximo programa. Buenas noches.